El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue recorriendo los municipios de todo México. Pueblos rurales donde antes ningún funcionario visitaba. Antes, estos pueblos originarios de México estaban en el olvido y en el completo abandono, viviendo con gran rezago social. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupa por el bienestar de los habitantes de estas zonas donde carecen de los servicios básicos. Hace unos días visitó varios municipios que se ubican en el estado de Sonora y Chihuahua, lugar donde los habitantes de la zona quedaron completamente sorprendidos, ya que nunca los había visitado un presidente de la República. En este sitio se reunieron los presidentes municipales del estado de Sonora y Chihuahua, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le solucionó de inmediato a una de las necesidades que han tenido desde hace muchísimos años. Estos municipios piden que llegue a sus cabeceras municipales el programa de pavimentación, así como se están trabajando en el estado de Oaxaca. Programa en el cual se lleva a cabo la pavimentación de los caminos rurales con mano de obra local. Y el presupuesto lo administran los ayuntamientos, lo que permite generar grandes empleos, dejar recursos en la región y así reactivar la economía y el comercio. El programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales se implementó por primera vez como un programa piloto en el estado de Oaxaca, una entidad con 570 municipios dividido en 8 regiones, donde más de 300 municipios de esta entidad no estaban pavimentados. Fue aquí donde el presidente de México puso en marcha uno de los programas sociales con gran éxito en el estado, ya que hasta el momento los presidentes municipales, juntamente con los habitantes de la población, siguen trabajando en la pavimentación de sus caminos. Llevan un gran avance en cada región donde están trabajando arduamente para terminarlos en tiempo y forma. Este programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales ha detonado la economía de los pueblos rurales en todo el estado de Oaxaca. Pues estamos caminando, inaugurando este camino de concreto que hizo la gente. Nosotros nada más les ayudamos con el envío del presupuesto. Ellos manejaron el dinero con honestidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado varias de estas obras, donde los caminos de cemento y piedra son únicas en todo México y son un gran éxito, ya que los municipios que tienen a cargo estas obras cumplen con las metas, tanto físicas y financieras. Miren esta obra de arte, este camino. Estamos entregando los recursos a la gente, a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca. Este es un camino. Tal es el éxito que este programa ya se está implementando en el pueblo Yaqui de Sonora y en la montaña alta del estado de Guerrero, con 23 municipios. Es verdaderamente sorprendente el trabajo que hace el presidente de México al implementar este tipo de programas que benefician directamente a los pueblos,
ya que el dinero es administrado por las autoridades locales y sin intermediarios ni constructoras, ya que la obra lo realizan los habitantes de la comunidad. Hace unos días, los presidentes municipales del estado de Sonora y Chihuahua quedaron completamente sorprendidos al recibir la buena noticia que el mismo presidente de la República les dio, ya que les autorizó 50 millones de pesos para cada municipio de estos estados, para que pavimenten sus caminos, así como lo están haciendo los pueblos del estado de Oaxaca. Todos los presentes quedaron completamente sorprendidos, ya que el presidente les dijo que en 15 días ya tienen el dinero depositado en sus cuentas bancarias para que inicien lo más pronto posible con las obras. Veamos cómo fue el emotivo momento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, agradecerle al presidente de la República por tomar en cuenta estos municipios que jamás habían sido tomados. Antes que nada, pues quiero hablar un poco, yo creo, pues por la gran mayoría. Esa lista que se le hizo llegar, yo creo que son las necesidades primordiales que se tienen en nuestros municipios. Antes que nada, pues no quiero desaprovechar el tiempo para solicitarle, y yo creo que sería muy benéfico para todos, las pavimentaciones como se están haciendo en Oaxaca. Nuestros caminos de terracerías, yo creo que la gran mayoría de los municipios tenemos comunidades alejadas, unos más lejos que otras, pero sí sería de mucho beneficio que ese programa pudiera llegar a nuestros municipios. Sería fenomenal si llegara. Y pues, sin más preámbulos, muchas gracias y muy agradecido con usted. Quiero hacer un compromiso con ustedes. Aparte de los programas de bienestar, y el compromiso es con los presidentes municipales, les vamos a destinar un presupuesto para caminos a cada municipio. Esto lo estamos haciendo ya en Oaxaca. Ahí se le entrega a las autoridades municipales y ellos se organizan, hacen caminos de concreto, porque de esta manera se le da trabajo a la gente. Solo se requieren revolvedoras y el beneficio queda en los mismos municipios. Se da trabajo, se hace la obra y se reactiva la economía de la región. Tú eres ingeniero civil, ni modo que no vas a saber, ¿no? Bueno, y la mayoría de ustedes tienen experiencia. Y en todos los municipios hay técnicos, hay gente con experiencia. Entonces, le vamos a entregar un recurso. Vamos a empezar con 50 millones por municipio. Van avanzando y se va ampliando. Ustedes presentan los proyectos al gobernador, a la compañera gobernadora de Chihuahua, pero también nos puede ayudar Adelfo y Ariana. Para hablar con Maru, para el caso de Chihuahua. Pero
nada más es porque tenemos que ser respetuosos de las instancias, ¿no?, de todos los gobiernos, pero les va a llegar directo a ustedes. Este señor se va a hacer cargo. Este joven. Ya ven por qué ya no hacen falta los más viejos, ¿ya? Con los jóvenes se puede. Bueno, ¿cuánto tiempo van a tener los 50 millones? 15 días, a más tardar. Y nos vemos, si les parece, en 3 meses, que ya para entonces ya empezaron los caminos, ya empezaron a trabajar. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando. Y amor con amor se paga. Como vemos, el presidente de México tiene palabra, ya que él mismo autoriza que se lleven a cabo este tipo de acciones a beneficio no solo de unos cuantos, sino de toda la región que transita por esta zona. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan sobre este tipo de programas que benefician directamente a los pueblos? Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video.